El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no existe ninguna disputa entre la Secretaría de Energía y la CEA. Sin embargo, sostuvo que el ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, Luis Vera Morales, es un chantajista y corrupto. No hay ninguna disputa, yo sostengo, el señor Luis Vera, que está al frente de la CEA, es un chantajista y corrupto. Tengo pruebas, a mí me exigió, me sugirió un despacho de abogados para que tramitara los permisos. Y lo he venido diciendo, lo denuncié incluso desde que iniciaron los trabajos en octubre. No hice la denuncia ante ustedes, más que suficiente. No, porque pues no soy ingenuo, el señor no me dio una oferta por escrito, pero yo lo hago público porque no tengo nada que esconder. ¿Para que este organismo se reestructure? Yo creo que hay que tener al frente de instituciones como esa, académicos, a gente honesta. Y es que recientemente la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que recibieron autorización para iniciar las obras de Dos Bocas el 2 de junio, mientras que el titular de la CEA precisó que solo es una autorización para que se hagan estudios. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.